Bueno, primero vamos a empezar con hombro, ¿okay? Cuando uno empieza a analizar las imágenes, en principio tiene que tener determinado dónde o qué estructuras óseas va a encontrar en determinados lugares. En la región del hombro, nosotros vamos a encontrar huesos como los que vamos a ver ahora. Nos interesan las relaciones. Cuando uno habla de relaciones, básicamente habla de qué cosas tengo superior, inferior o anterior o posterior con respecto a la otra relación ósea. ¿Ven las relaciones que tienen estas estructuras entre sí? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿dónde yo buscaría el acromion con respecto a otra estructura, Georgina? El acromion estaría con respecto a la clavícula, ¿qué cosa? Hacia posterior. ¿Hacia posterior? ¿Segura? Esta es la clavícula, ¿cierto? Sí. El acromion, ¿yo lo veo posterior a la clavícula o qué? Posterior lateral, por eso. Puede ser más posterior lateral o lateral directamente. Y Tatiana, con respecto al húmero, el acromion, ¿cómo se vería? Superior. Superior. O sea, el húmero va a ser inferior y el acromion va a ser superior. Perfecto. La apófisis coracoides, señorita Reina, con respecto a la clavícula, ¿cómo la vería? La apófisis inferior con respecto a la clavícula. Perfecto. Y Dayana, con respecto al húmero, la apófisis coracoides Es más medial. es más medial. Perfecto. ¿Se entiende esto? O sea, a través de las estructuras óseas nosotros determinamos más o menos dónde estamos situados. Si uno empieza esta es una reconstrucción. Si uno empieza a irse hacia posterior, entonces, ¿qué cosa está pasando ahí? Saqué parte de la clavícula, saqué parte de la apófisis coracoides y saqué parte del húmero. Esas relaciones son importantes, por ejemplo. Yo siempre voy a tener la clavícula superior a la apófisis coracoides, ¿cierto? Y cuando empiezo a agarrar o cortar la apófisis coracoides, también estoy agarrando húmero. ¿Se entiende? Que serían cortes coronales. En parte, ahora estoy viendo una relación entre la clavícula y la escápula. ¿Cuál sería esa relación, Lu? ¿Qué estoy viendo Clavícula. acá? Lu de Lu, vos sos Lucas. Sí. ¿Qué estaría viendo acá, Lu? La articulación. ¿Qué articulación? La acromioclavicular. Perfecto, y estoy viendo la acromioclavicular con respecto al húmero, sería superior, con respecto a la apófisis coracoides, ya la estoy casi perdiendo, ¿cierto? Si sigo haciendo cortes hacia posterior, encontraría la cavidad glenoidea y empieza a aparecer esta otra estructura que no teníamos antes, que ¿cuál sería? Esta que está La acá. espina de la escápula. Perfecto, la espina de la escápula es esta, y esta que está acá, ¿qué cosa sería, Dayana? Y el borde superior de la escápula. Ah, Perfecto, sí, sería el borde superior de la escápula. Si yo me sigo yendo hacia atrás, hacia posterior, encuentro la fosa supraespinosa, que sería esta que está acá, y la infraespinosa, que sería esta que está acá. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok, si uno empieza con la misma reconstrucción, empezamos a hacer cortes parasagitales, primero nos vamos a llevar puestos qué estructura. O sea, por ejemplo ahí, ¿qué cosa, Lucas, qué estructura sería esa? O sea, ¿cuál estoy cortando ahí? El húmero. El húmero, perfecto. ¿Cuál tendría que empezar a cortar después? Pues si sigo cortando, ¿con cuál tendría que encontrarme en la próxima parte? La escápula. ¿Con qué parte de la escápula? La apófisis coracoides. ¿La apófisis coracoides? ¿Alguien dice otra No, cosa? la cavidad glenoidea. No. ¿Arriba del húmero qué cosa había? La clavícula. O La... el la... Sí. Vean la imagen, vean la imagen. Sigo cortando con... ¿Qué fue lo primero que corté? ¿Qué fue lo primero que corté acá arriba? El acromion. El acromion. Nuevamente, o sea, esas relaciones tenemos que tenerlas en la mente. Vean nuevamente, ahora empiezo a cortar la espina. Y ahora recién veo la cavidad glenoidea. Sigo, empiezo a encontrar el borde superior. Veo el borde superior de la escápula, espina. Si sigo con el siguiente corte, recién empiezo a cortar la otra estructura, que ¿cuál sería? La clavícula. ¿Corté apófisis coracoides? No. No, todavía es mucho más medial, o sea, recién ahora empiezo y veo apófisis coracoides, clavícula y espina. Esta forma característica es de la escápula, como si fuese una especie de Y en un parasagital, dependiendo también del movimiento que tenga la persona o sea, en el momento en que se haga la imagen. Pero, ¿qué sería esto, Lucas? Este espacio. La
Caída superior, la fosa superior. Fosa superior. Fosa supraespinosa. Supraespinosa, perfecto. ¿Y esta, María, cuál sería? La infra. La infraespinosa. Si seguimos cortando, nos vamos a encontrar con las mismas estructuras. Ahora, esos serían cortes de la misma reconstrucción que venimos viendo, pero en sentido axial. Uh-huh. En este caso, obviamente, estoy viendo una estructura que es el húmero, la parte de la clavícula que sería esta. Este sería el borde, el borde lateral, perdón. ¿Y con qué estructura creen que se encontraría primero? ¿Qué sería eso que se está cortando acá? El cuello anatómico. La cabeza del húmero. Esta es la cabeza del húmero articulando con qué cosa. Con la cavidad arenoide. Perfecto, con la cavidad arenoide, que sería esta. Por otra parte, veo acá dos estructuras. Lu, ¿qué te parece que son? Los epicóndilos. ¿Los epicóndilos? No, estamos subiendo, Lu. Ah, los tubérculos. Los tubérculos. ¿Qué tubérculo? El mayor y el menor. El mayor y el menor. O sea, el troquín y el troquíter, ¿cierto? María, ¿cuál te parece que es el troquín? El más... ¿Este o este? ¿Es el más lateral? El más lateral dice que es el... ¿Cuál? Troquiar era... No me acuerdo. Troquín. ¿Tubérculo menor o tubérculo mayor? ¿Ok? O troquín o troquíter. El mayor va a ser el troquíter y el menor va a ser el troquín. ¿Cuál sería el más lateral? El mayor, el menor. El menor. El mayor, que sería el troquíter, ¿ok? Sí. Que sería este, el más lateral, como dice María. Uh-huh. ¿Y este cuál sería? Tubérculo menor. El tubérculo menor. Entonces tendríamos acá un surco que se llama surco ¿qué? Intertubercular. O bicipital. O surco bicipital. Entonces, estas estructuras, ¿dónde las encontramos? En la cabeza del húmero, puede ser. En la cabeza del húmero, pero desde un corte ¿qué? Y axial. Axial, como estamos viendo. Transversal. Perfecto. O sea, que lo vimos en los cortes parasagitales, esto así como lo estamos viendo ahora. No. No. En unos cortes coronales tampoco. Esto lo vamos a encontrar desde esta perspectiva. Hasta acá estamos, señorita Reina. Sí, estamos. Perfecto. Entonces, si empezamos, seguimos hacia arriba, seguimos agarrando la cabeza del húmero, nos encontramos con esta otra estructura. ¿Qué cuál sería, Lucas? ¿Cuál sería esa, Lu? La apófisis coracoides. La apófisis coracoides. Se nota que esta apófisis coracoides es la única estructura que se une a la escápula y se va hacia anterior. Si uno sigue hacia arriba, ¿con qué me tendría que encontrar, Georgina? Con el acromion y la clavícula. Con el acromion y la clavícula, perfecto. O sea, si yo sigo hacia arriba, me tendría que encontrar con la clavícula y más lateralmente con el acromion. ¿Qué parte de la clavícula sería esta? La extremidad acromial. Perfecto. Y esto sería nuestro acromion, que terminaría determinando lo que sería la espina. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Si seguimos entonces, vamos a encontrar... básicamente eso. Serían tres tipos de cortes de las distintas estructuras. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, el único... Si hago un corte coronal, yo puedo ver también igual los tubérculos. ¿O no? En un coronal sí, de hecho acá sí, pero no podemos verlo al punto de ver el surco occipital y encontrarlo así, pero siempre se ve. ¿Esto qué podría llegar a ser? ¿Qué es lateral? El troquín es el menor. El mayor. Y el troquíter es el mayor. Troquíter es el mayor. Entonces, como María dice, el troquíter es lateral, por tanto, ¿este cuál va a ser? El troquíter. Perfecto, y el que encontraría más o menos por acá, el troquín. Y entre medio de los dos, el surco bicipital. Perfecto, entonces Lucas, esta sería nuestra clavícula, esto sería nuestra apófisis, perdón, nuestro extremo acromial, el acromion. ¿Esto qué cosa dijimos que era, Lucas? Lucas, dale. Apófisis coracoides. Perfecto, y si la unimos con la escápula, vemos cómo se une con el borde superior, que sería este que veo al fondo, el borde superior de la escápula, que va en dirección a la cavidad glenoidea. ¿Se entiende esta? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No.